El Centro de Operaciones de Emergencia efectivamente alertó ahora a toda la población dominicana a mantenerse atenta a la evolución de este fenómeno, ya que podrían ocurrir fuertes aguaceros en casi todo el territorio nacional, inclusive para la zona de Puerto Plata y la región norte. El Centro de Operaciones de Emergencias decretó en alerta 29 provincias de la República Dominicana y en rojo están Barahona, Bauruco, Pedernales, Independencia, San Juan de la Maguana, Elías Piña, Montecristi y Dajabón. Amarilla continúa Asua, Santiago Rodríguez, Valverde Mao, La Vega, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte, en especial las personas que habitan el Bajo Yuna, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, en especial Villa Altagracia y Los Cacaos, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Distrito Nacional y Santo Domingo. El COE recomienda a los conductores de vehículos en los cascos urbanos y en carreteras en las provincias bajo alerta tomar las medidas preventivas del lugar contra inundaciones urbanas, así como visibilidad al desplazarse. De afectación, podríamos hablar de la provincia de Santo Domingo, que ha ocurrido bastantes inundaciones. También hablamos del caso de ayer en el barrio Moscú, en San Cristóbal, una hacienda 23 viviendas afectadas. Lo más preocupante en este sistema tropical son las fuertes lluvias que lo acompañan. Hemos visto que ya en las últimas 24 horas han estado ocurriendo valores de importancia, como por ejemplo en Polo Barahona ocurrieron unos 230.6 milímetros. En otro orden, en los reportes de daños, el COE reportó 8.400 personas desplazadas de sus lugares de orígenes y 1.680 viviendas afectadas. Informó además que hay un total de 21 albergues a nivel nacional para alojar a las personas bajo riesgos. De acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia, donde más lluvia ha habido en las últimas horas es en San Juan de la Maguana y se espera que en el transcurso de la tarde continúe este mismo ritmo. Con esta información climatológica nos despedimos. Ahora regresamos con ustedes al SEC de Noticias.